Dependiendo de quién preguntes, un Tenno es un héroe, mercenario o traidor. Pero no importa a quién preguntes, su origen es un completo misterio. Como conocemos, la palabra Tenno es un anagrama derivado de las palabras ten, que en inglés quiere decir 10, y no, que a su vez funge como una reinterpretación del número 0. Ambos forman 10-0. El nombre Tenno es aquel dado a los sobrevivientes del desastre del Saruman 10-0. En algún momento durante el incidente a bordo de la nave, los niños Tenno comenzaron a manifestar de manera espontánea habilidades sobrenaturales, reflejando las energías del vacío a través de sus cuerpos, desesperados por el asedio de familiares y amigos que ahora solo eran cascarones inconscientes, sedientos de muerte y capaces de cualquier atrocidad. Los niños Tenno vieron solo una salida: utilizar sus nuevos poderes como un mecanismo de defensa. Como consecuencia, tal uso devengó secuelas significativas en la forma de un dolor torturante tanto a nivel físico como a nivel mental. Estaba claro que esos frágiles cuerpos eran incapaces de soportar la presión que significaba el control y manejo del inimaginable poder que representaba el vacío. Abrazados por el cariño de Margulis, los Tenno sobrevivientes del incidente encontraron en ella una madre subrogante. Ella creó la transferencia como una terapia contra el dolor impasible que provocaba la canalización del vacío. Los Orokin, en su desesperación, buscaron aprovecharse de ello, transformando a los Tenno en lo que son hoy: un arma. La nave Saruman no resultó destruida producto de la catástrofe. Kalin, la persona a cargo de la investigación del incidente, manifestó que la nave se presumió por perdida al momento de realizar el salto desde el planeta Saturno hacia las puertas exteriores, con el propósito de alcanzar el sistema Tau. Según Kalin, nada regresa del vacío. Sin embargo, el Saruman sí. Días después de dar al Saruman como perdido para siempre, su caso fue reabierto. El motivo no fue otro que la reaparición de la nave, intacta, con todos sus sistemas a bordo completamente funcionales, con una excepción: su tripulación había desaparecido. Al buscar en el interior de la nave, Kalin y su equipo de investigadores comenzaron a encontrar niños. Desobedeciendo todo protocolo de interacción establecido al efecto y rompiendo el procedimiento de cuarentena, Kalin intentó consolar a los niños, quienes a su vez estaban ahogados en pánico y respondieron, una vez más en defensa propia, utilizando las energías del vacío en contra de la investigadora, quien como consecuencia quedó horriblemente desfigurada. Los Orokin tomaron a los torcidos sobrevivientes del Saruman, construyeron una armadura a su alrededor, un conducto para su dolor, les dieron armas y así nació un nuevo guerrero, instituido bajo un nuevo juramento, un nuevo códice de honor. Estos Tenno se convirtieron en los salvadores del Imperio Orokin y finalmente también provocaron su caída. Dioses guerreros de acero y furia, los Tenno avasallan a sus enemigos en maneras que solo ellos pueden entender. Los registros indican que no había motivo para la presencia de los niños dentro del Saruman, ya que esta era una nave militar. ¿Fue acaso fortuna que se encontraran allí? ¿O fue acaso real el hecho de que la tripulación fuera manipulada por las energías del vacío, obligando a esos niños a matar sin piedad a quienes una vez fueran amigos y familiares? ¿O simplemente fue producto de la influencia del vacío sobre sus mentes débiles e ingenuas? Al final todo esto no es más que pura especulación, pero puede que en algún momento seamos capaces de encontrar la respuesta, y puede que esta sea más horrible que cualquier conjetura imaginada. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si les gustó o les resultó interesante, por favor, consideren darle me gusta. También comenten qué otras historias les gustaría que narrara. Ya varios de ustedes han dejado sus sugerencias, pero me gustaría escuchar más. No olviden suscribirse a mi canal para más contenido sobre Warframe. Donde quiera que estén, que pasen un excelente día. Nos vemos a la próxima. Se cuidan todos. Chao, chao.